Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor, muchísimas gracias por acompañarme una vez más a esta serie de videos acerca de los phrasal verbs. El día de hoy tenemos un phrasal verb muy muy útil de los que se ocupan a diario en el día a día en inglés, ¿ok? Este phrasal verb es chill out. Primero que nada, ¿qué significa el verbo chill? Significa enfriar, congelar, helar, ¿ok? También es un sustantivo que significa escalofrío, significa frío, y también obviamente puede ser un adjetivo como tal, como frío, ¿vale? Bueno, continuamos con, en este caso, la preposición, que es out, que significa afuera. De nuevo, ¿qué es un phrasal verb? Bueno, pues es eso, un verbo acompañado de una preposición o un adverbio, y combinados cambian el significado original del verbo. Por ejemplo, el día de hoy no significa básicamente como congelar afuera o que haga frío allá afuera, ¿no? Realmente no es el significado de este phrasal verb. ¿Qué significa? Es un slang, ¿ok? ¿Qué es un slang? Bueno, pues un slang es, viene de street, ajá, que significa calle, y lang de la palabra language, de lenguaje. Ajá, entonces, ¿qué sería esto? Bueno, pues el lenguaje de la calle, lo que aquí en español se conoce como la jerga, como el caló. Por ejemplo, existe la palabra niño, ¿no? Pero usualmente a veces se le cambia la palabra, en la calle se le llega a decir como morrito, chavito, chamaco, escuincle, bueno, todo ese tipo de palabras, eso es el slang, ¿sí? Es otro modo de llamar a las cosas. Pues en este caso pasa lo mismo, este chill out significa lo que en español sería, por ejemplo, cálmate. Ajá, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro aliviánate, aliviánate, ¿sí? Bueno, pues ellos tienen su chill out, ¿ok? Aliviánate, enfríate, congélate, hermano, ¿sí? Básicamente, esto es para usarlo básicamente así, en la calle, se ve mucho en películas, de situaciones en la calle o cosas así, con inglés callejero, ¿vale? Que es en realidad esta expresión donde más se ocupa, pero también se puede ocupar con los hermanos, incluso a veces, no sé, con el papá, cuando te llevas con él, come on. Chill out, papá, ajá, enfríate, aliviánate, ¿vale? Es muy, muy útil, muy ocupado este phrasal verb. Ojo, no es para usarlo con el jefe en la vida laboral, porque es totalmente informal, ¿vale? Por mi parte es todo, amigos. Muchísimas gracias por seguir viendo mis videos y los espero en el siguiente. Bye, bye.